En el laboratorio nos hemos dedicado a dos cosas. Estamos trabajando en estos momentos con la utilización o biotransformación de residuos agroindustriales de interés para generar productos de valor agregado. Entonces, en este caso, el residuo agroindustrial del que estamos hablando es las vinasas, que son el producto de la fermentación etanólica y se producen en grandes cantidades en el país. Y lo que hacemos nosotros, ellas tienen altas cargas contaminantes, lo que hacemos nosotros es coger esas vinasas como sustrato, biotransformarlas como microorganismos y obtener un producto de valor agregado, en este caso sería el biofertilizante. Ese proceso en total duró más o menos 3 años, en donde la superintendencia nos hacía requerimientos, nosotros respondíamos a los requerimientos y al final ya la superintendencia entendió que esto era un producto único que no se había logrado antes de la manera como nosotros lo estamos produciendo y fueron tan amables de otorgarnos la patente de invención. El patentamiento fue bastante largo. Nosotros empezamos con un trabajo de grado, una tesis de pregrado de un estudiante mío, donde nos pusimos el propósito de transformar esas vinasas y generar algo que sirviera para el medio ambiente. Nos dimos cuenta que los microorganismos que utilizábamos eran productores de fitohormonas. Las fitohormonas son hormonas de crecimiento vegetal que ayudan a los cultivos de pronto a tener mejores frutos o más temprano los frutos o más temprano y más grandes. Si estamos hablando de flores, a que florezcan, digamos que en un tiempo menor, que de mejor flor o que tengan una vida en aquel, que es la vida de una vez cuando usted corta la flor y la pone en el jarrón, que dure más. Entonces a veces los biofertilizantes ayudan a que tengamos mejores vidas de anaquel o a que tengamos mayores flores, mejores frutos o todas las combinaciones anteriores. Y también queríamos o quisiéramos probarlo en otras especies de plantas. Lo hemos probado en estos momentos en girasoles y en tomate de mesa. Pero queremos probarlo en forrajeras, por ejemplo, cilantro, perejil, también queremos albahaca, también queremos probarlo en aguacate, en maíz. Entonces, tenemos un amplio espectro de cultivos industriales en los cuales quisiéramos probarlo. Hoy en día se producen muchos fertilizantes químicos y el agro colombiano está utilizando muchos fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos tienen muchos problemas porque mineralizan el suelo y ayudan a la erosión y muchas otras cosas. Los biofertilizantes tienen esa característica de que son más amigables con el medio ambiente. Entonces, si tenemos un biofertilizante producido en Colombia partiendo de un residuo que se genera en grandes cantidades, haría un poquito más económico la producción de este biofertilizante y lo podríamos utilizar con especies nativas en nuestro suelo colombiano. Ese sería, digamos, algo pertinente, aprovechar como ese empuje que le está dando el gobierno a la parte biológica, a la parte biotecnológica del país. Somos innovación. Somos emprendimiento. Somos excelencia. Somos Orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.